escuela llegó a casa. Hola niños, espero que se encuentren muy bien. Qué gusto poder compartir con ustedes desde sus hogares. Les deseo que ya en este tiempo, ¿cierto?, que nos hemos estado cuidando, cada uno de ustedes y cada uno de los integrantes de su familia se encuentren bien. Me voy a presentar. Mi nombre es Miriam Arenas. Soy profesora del Colegio María Silvestre Rat. Y hoy día voy a compartir con ustedes la clase de Ciencias Naturales para el curso de séptimo. Y hoy día vamos a conversar mucho, vamos también a jugar un poquito y tratar de aclarar algunas dudas, consultas con respecto al siguiente tema. Hoy día vamos a hablar qué son las ITS o también conocidas como ETS. ¿Qué son? ¿Lo han escuchado alguna vez? Y hoy día, además, vamos a conversar sobre ¿será lo mismo VIH que SIDA? Quizás con esto que acabo de nombrar, a lo mejor le está haciendo un poquito de conexión lo que vamos a conversar el día de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre la diferencia de las ITS desde su transmisión, constatando mitos y realidades. Por eso, aquí yo tengo unos letreritos que dicen mito y otro que dice verdad. Y es de lo que vamos a conversar el día de hoy y espero que podamos aclarar ciertas dudas. Pongamos atención, lo que yo tengo aquí es una noticia y que apareció en internet, publicada a través de BioBio Chile, y dice lo siguiente: 7 de cada 10 jóvenes con VIH en la Araucanía, o sea, en nuestra región, cursan enseñanza media. ¿Qué es lo que me podrían decir ustedes? ¿Serán muchos? ¿Pocos? A mí me hace ruido esto, que 7 de cada 10 jóvenes que están en enseñanza media, o sea, de primero a cuarto, en nuestra región, tienen VIH. Algo para conversar, ¿cierto? Y esta noticia nos comenta que en esta región, entre las personas entre 15 y 18 años, cuando están cursando la enseñanza media, gran parte de ellos son portadores de este VIH. Y la ONU, ¿cierto?, en el año 2010 y 2016, hizo un monitoreo a nivel global en el año 2017 y en donde en América Latina es donde más figura, ¿cierto?, esta mayor cantidad de personas con contagio, pero sobre todo en esas edades y sobre todo en nuestra región. Y a pesar de esta situación, 9 países aumentaron los casos de VIH y fue Chile el que presentó los niveles más altos, presentando un aumento en el 34% en solo 6 años. La funcionaria a la que entrevistaron, ella explicó que gran parte de esto se debe a que los estudiantes, en la mayoría, como una forma de evitar el embarazo, utilizan, ¿cierto?, más que nada algunos métodos para eso, para evitar el embarazo, pero no
para las infecciones de transmisión sexual o más conocidas como ITS, que es de lo que vamos a conversar hoy día. Gran parte de la gente no toma la seriedad de lo que son las infecciones de transmisión sexual. Y muchas veces tomamos más que nada la prevención en lo que es no tener un embarazo deseado, pero no miramos más allá de poder evitar la transmisión de estas enfermedades porque no tomamos en cuenta cuáles son las consecuencias, ¿cierto?, que esto puede traer. Y vamos a conversar entonces qué son las ITS. Esta sigla es conocida, ¿cierto?, como infecciones de transmisión sexual. Es decir, que son enfermedades que se transmiten desde una persona infectada a otra a través del contacto directo con el cuerpo que tenga fluidos o líquidos como sangre, semen, secreciones vaginales y otras. Al tener yo contacto con una persona infectada, ¿cierto?, puedo inmediatamente, ¿cierto?, poder tener esta infección de transmisión sexual. Además, se le llaman enfermedades de transmisión sexual porque el contagio es principalmente a través del contacto sexual. Esto es provocado por las bacterias o los virus, hongos o parásitos de estas enfermedades y muy a menudo son asintomáticas. Nosotros a lo mejor ahora con todo esto del COVID-19 hemos escuchado un poco más sobre la palabra asintomáticos. La palabra asintomático quiere decir todas aquellas personas que a lo mejor presentan una infección o una enfermedad, pero no tienen dolencias, no presentan ningún tipo de malestar. Y es por eso que muchas veces, como no tienen síntomas, pasan desapercibidas. Pero no por eso son menos importantes. Algunas infecciones de transmisión sexual más comunes. Y la gravedad de estas infecciones varían enormemente, ya que existen algunas que son leves, algunas son curables, como la gonorrea, y otras no se curan, sino que quedan registradas en tu cuerpo y, ¿cierto?, pueden producir algunas heridas o también algunas herpes, como el herpes genital o el SIDA. Algunas de estas infecciones más frecuentes que a lo mejor ustedes han escuchado, y si no, para poder investigarlas, son la sífilis, la gonorrea, el SIDA, la herpes genital, la candidiasis, virus del papiloma humano, chancro blando, tricomoniasis, condiloma acuminado. Y aquí podemos observar algunos de estos virus o bacterias, ¿cierto?, según cada una de sus enfermedades. ¿Ya? ¿Cómo me puedo contagiar de estas infecciones de transmisión sexual? Es importante considerar que las vía más común, ¿cierto?, y por eso se llaman de transmisión sexual, son a través de las relaciones sexuales. Pero no es la única, ¿cierto? Porque está el contacto también de la piel u otras partes del cuerpo de alguien que está infectado. Al tener contacto con la otra persona, ¿cierto?, también solamente por contacto puede haber un contagio. Importante también el contagio por parte de la madre hacia el hijo cuando ella está embarazada o también cuando ella ya ha dado luz
y a través de la leche materna durante el parto o durante el momento de ella alimentar al bebé, ¿cierto?, con la leche materna. También puede haber un contagio. ¿Tienen cura? No nos asustemos mucho, sí. Ya estas... Hay que tomar una precaución, pero es importante saber que casi todas las infecciones de transmisión sexual tienen una cura. Y además, muchas de ellas tienen medicamento, ¿ya? Nosotros tenemos que ser, al momento de tener una de estas enfermedades, tenemos que seguir muy bien, al pie de la letra, ¿cierto?, cuáles son las indicaciones que nos dan. Y actualmente también muchas de ellas tienen medicación. Pero es importante saber de que a pesar de que muchas de ellas tienen cura y muchas de ellas tienen medicación, hay algunas que aunque yo las pueda controlar a través del tratamiento, nunca van a salir de mi cuerpo. Las bacterias o el virus va a quedar ahí, como por ejemplo las de los herpes genitales, las del VIH, las del papiloma humano o la hepatitis B. ¿Ya? Por esto, muchas de las personas que tienen estas enfermedades no pueden ser donadores de sangre, no pueden ser también donadores de algún órgano, ¿cierto? Porque este virus queda registrado en su cuerpo y aunque ya está medicado, ¿cierto?, queda ahí. Algunos síntomas, ¿cierto?, que presentan estas enfermedades son escozor, irritación, cambios en los flujos, por ejemplo en la orina, en el flujo vaginal o en el semen, cambia el color, el olor, y también presentan molestias al orinar. Importante, si presentas uno de estos síntomas, debes ir donde un profesional especializado, ¿cierto?, y no dejar pasar, ¿cierto?, cuando notes que tengas algo raro. Mitos y verdades con respecto a estas enfermedades. Yo tengo aquí una fuentecita en donde tengo algunos papeles con algunos mitos y verdades, en donde yo los voy a leer y vamos ustedes a decirme si esto es así o si esto es un mito, o sea que es mentira, o si es verdad lo que estamos diciendo. Pongan atención. Los insectos pueden transmitir enfermedades de transmisión sexual. ¿Será mito o será verdad? A ver, ¿quién se arriesga a decir algo? Es un mito. No es verdad. Los insectos no pueden transmitir enfermedades de transmisión sexual. Así que eso es mentira. Pongamos atención. ¿La leche materna puede transmitir esta enfermedad? ¿Mito o verdad? ¿Cuál es su respuesta? A ver si recuerdan lo que estuvimos conversando, ¿cierto? Es una verdad. La leche materna de una madre que está siendo infectada, que ya tiene esta enfermedad, puede transmitir, ¿cierto?, una de estas enfermedades de transmisión sexual o de estas infecciones de transmisión sexual al bebé. ¿Mito o verdad? ¿El VIH es lo mismo que el SIDA? ¿Mito o verdad? ¿Mito o verdad? ¿Será lo mismo cuando alguien dice el VIH y el SIDA? ¿Será lo mismo?
Mito. Es mentira. No es lo mismo el VIH, porque el VIH es el nombre del virus o de la enfermedad. Y el SIDA es la etapa final de la enfermedad. Entonces no es lo mismo, ¿cierto?, decir el VIH con el SIDA. Otra que tengo aquí. La píldora anticonceptiva es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces, pero no previene de las infecciones de transmisión sexual. Solo nos previene de un embarazo no deseado. ¿Mito o verdad? Verdad. Escuché por ahí algo muy cierto. Es verdad. Las pastillas anticonceptivas solamente nos pueden proteger de un embarazo no deseado, pero no nos previene, ¿cierto?, de una infección de transmisión sexual. Otra. Es una enfermedad del siglo pasado. Las enfermedades de transmisión sexual o las ITS son una enfermedad del siglo pasado que ya no ocurre en estos días. ¿Mito o verdad? Muy bien la respuesta que me acaban de decir. Es un mito, es mentira, porque es cada vez más común. Gracias a que ahora, ¿cierto?, hay medicación, hay más tecnología, hay más científicos, nos pueden ayudar un poco más. Y la última que tengo aquí, con una sola relación con una persona que esté infectada de alguna de estas enfermedades o infecciones de transmisión sexual, ¿es posible el contagio? ¿Mentira o verdad? Es verdad. Basta que una sola vez haya tenido relaciones sexuales con una persona que esté infectada para que inmediatamente yo también pueda tener esta enfermedad. Muy bien, chicos. Yo espero que puedan ustedes conversar, dialogar, investigar sobre este tema. ¿Qué aprendimos hoy día? Hoy día aprendimos que esta sigla, que a lo mejor la podemos ver en nuestros libros, en el libro de estudio, ¿cierto? Quiere decir, las ITS son enfermedades o infecciones de transmisión sexual. ¿Qué más aprendimos hoy día? Que existen otras formas de contagio, no solamente que sea a través de la relación sexual. Es una de ellas, pero no solamente es la única. Y no todas las infecciones presentan síntomas. Por eso muchas veces no le ponemos atención o no las dejamos pasar por alto. ¿Qué más aprendimos hoy día? Sobre algunos mitos y verdades, ¿cierto? Que a lo mejor, más que ayudarnos, nos causan confusión sobre este tema. Y lo más importante, siempre, siempre cuando tú sientas algo extraño, no solamente con las infecciones de transmisión sexual, sino que frente a todo índole en tu cuerpo, cuando sientas algo extraño, habla, conversa sobre algún profesional que te pueda ayudar, ¿cierto?, a aclarar cada una de estas dudas o inquietudes que tú tengas. Hoy día les voy a dejar una tarea también en donde ustedes van a tener que investigar sobre alguien que a lo mejor tenga o haya tenido alguna de estas enfermedades. ¿Cómo crees tú que es la vida de una persona que tiene alguna de estas infecciones? Lo que puede hacer, lo que no puede hacer, los tratamientos que a lo mejor ha tenido que tener y sobre todo, siendo responsable, ¿cierto?
entre otras responsabilidades que él pueda tener. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Yo les voy a pedir que esta tarea ustedes la registren en su cuaderno, ¿cierto? Para que después podamos conversar sobre esto. Muchas gracias y espero verles pronto. Y cuídense, quédense en casa, tomen todas las medidas necesarias, ¿cierto? Para que puedan cuidarse y que nada malo les pueda suceder. Muchas gracias y quédense en casa. Hola niños, espero que se encuentren bien. Hoy día estoy compartiendo con ustedes y quiero que miren, observen todo lo que tengo aquí que nos va a ayudar para poder explicar y conversar sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Mi nombre es Miriam Arenas Cava, soy profesora del Colegio María Silvestre Rat y hoy día voy a compartir la clase de Ciencias Naturales para el curso de octavo año básico. Quiero que observen, miren y traten de descubrir ¿sobre qué podríamos hablar hoy día? ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Vamos a hacer algunas preguntas que nos van a ir ayudando a refrescar un poquitito nuestros aprendizajes y recordando sobre qué es el átomo. Vamos a hablar hoy. Vamos a tratar, ¿cierto?, de conversar. Si ustedes han escuchado alguna vez hablar sobre nanotecnología, yo creo que más de alguna vez lo han escuchado, sobre todo para aquellos que les gusta la ciencia ficción, aquellos que les gustan las películas. Y vamos a ver un pequeño video, una parte de una película, en donde aparece esta palabra y que nos va a ayudar a explicar un poquito más sobre lo que vamos a conversar del día de hoy. El objetivo es analizar la evolución de la constitución de la materia y el conocimiento que se tiene de ella. Quiero pedirles que pongan atención para que podamos compartir el siguiente video. Escúchenme y regocíjense. Contribuirán a ver, perdón, la Tierra hoy está cerrada. Así que empaquen sus cosas y lárguense de aquí. Guardián de la gema. Este animal parlanchín habla por ti. Claro que no, yo hablo por mí mismo. ¿Banner, te apuntas? No, no quiero, pero cuando obtengo lo que deseo. ¡Sal! ¿Y el otro sujeto? ¿Y eso de dónde vino? Nanotecnología, ¿te gusta? ¿Pusieron atención? Seguramente ustedes han visto esta película y a lo mejor no habían puesto atención sobre esta palabra, nanotecnología, que tiene mucha, mucha relación con lo que nosotros vamos a conversar el día de hoy. ¿Qué es la nanotecnología que Iron Man menciona sobre su nuevo traje, cierto, evolucionado? Es la tecnología que se dedica al diseño y manipulación de la materia a nivel de átomos o moléculas con fines industriales o médicos, entre otros tantos. ¿Sabían ustedes que esta ciencia ficción puede llegar a ser más real y común de lo que nosotros pensamos, cierto? El átomo no solamente lo podemos ver en este caso en la película de los Avengers o solamente con Iron Man, sino que el átomo nosotros vamos a descubrir hoy día, vamos a conocer qué es el átomo. Y el átomo
está en todas partes. El átomo es la partícula más pequeña de todos los elementos que están sin perder su naturaleza. Al dividirse, no pierde su naturaleza. Los átomos son las partículas de las que se compone toda la materia, tanto de las cosas vivas como de aquellas inertes. E incluso los objetos que no podemos ver a simple vista. Y el átomo significa indivisible en la palabra que está en griego. Pero ¿qué más, cierto? Podemos conversar hoy día. ¿Siempre el átomo tuvo la misma forma o siempre pensaron estos científicos que el átomo tenía una sola forma? Pues no, hoy día vamos a ir descubriendo y conociendo cómo algunos científicos desde muchos años atrás fueron variando en cada uno de los conceptos de átomo hasta llegar al que conocemos hoy día en la actualidad. Hace 400 años antes de Cristo, había una persona que se llamaba Demócrito. Y él, dentro de todos los experimentos que él pudo hacer, considerando que en ese tiempo no había el método científico como ahora, él simplemente pensó y dijo, si yo tomo una hoja y con una tijera empiezo a romperla, o a lo mejor cualquier elemento, una manzana, si yo lo parto, ¿podré llegar hasta un punto en que no podré cortar nada más o seguiré cortando hasta lo más pequeño? Mucha gente a lo mejor no le hizo mucho caso porque, como les decía, no había un método científico para poder determinar y comprobar lo que él estaba diciendo. Pero sí, durante muchos años después, esta persona que vemos aquí, John Dalton, él pudo determinar cuál sería su primer modelo atómico y él dijo, para mí, el modelo atómico es como una esfera. Y él tomó en parte lo que decía Demócrito, pero lo mejoró y él decía que todos los átomos eran similares a esferas lisas y que no se podían dividir en partes más pequeñas. Es por eso que su modelo es como una esfera, porque él la representaba como una esfera de oro, ¿ya? Luego, pasados los años, vinieron más científicos que siguieron descubriendo sobre este tema, ¿qué es el átomo? Fue así que vino este modelo del señor Thomson, que él dijo, tomó en parte el modelo anterior, ¿cierto? Y dijo, él planteó que el átomo era como una esfera, pero que tenía cargas positivas en su interior, pero a la vez también tenían cargas negativas. Y él lo comparó como con un queque de pasas, que al dividir ese queque, toda la masa, ¿cierto?, vendrían siendo aquellas que tienen cargas positivas y todas aquellas pasas que están aquí tienen, ¿cierto?, carga negativa. Pasaron los años y empezaron a evolucionar, ¿cierto?, cada vez con este método científico y con este tema que era el átomo. Y fue así que llegó una persona que dijo, no, yo voy a determinar
y voy a estudiar que el átomo tiene otro modelo. Y él dijo, este modelo, según el señor Rutherford, ¿cierto? Él propuso que el átomo está formado por dos regiones. Una que es el núcleo y que aloja partículas positivas, pero también en la corteza se encuentran las partículas negativas, que son todas aquellas que ustedes, pelotitas, ¿cierto?, que ven alrededor y que tendrían carga negativa. Fue así que este primer modelo fue evolucionando hasta llegar, ¿cierto?, a lo que conversábamos ahora, que era el modelo de Rutherford. Pasaron los años. En el año 1913, el científico Bohr dijo, yo voy a tomar este modelo, pero lo voy a mejorar, porque él empezó a investigar y empezó a cada vez darse cuenta que el modelo del átomo cambiaba. Y él dijo y determinó que las partículas negativas del átomo se ubican y giran también en regiones fuera del núcleo llamadas órbitas. Fue así, ¿cierto?, que este modelo fue mejorando y cambiando. Pasaron los años y podemos encontrar dos científicos, el señor Werner Heisenberg y también el señor Erwin Schrödinger, y ellos dos, dentro de los estudios que estuvieron haciendo, fueron cada vez mejorando este modelo desde el primer modelo atómico hasta poder determinar un nuevo modelo que es prácticamente el modelo que nosotros utilizamos o conocemos el día de hoy. Y fue desarrollado en la década del año 1920 y según este modelo, ellos dicen que las partículas negativas giran alrededor del núcleo en zonas de probabilidades llamadas orbitales. Y este es un modelo parecido al modelo que conocemos nosotros el día de hoy. Pero se dan cuenta cómo este pequeño átomo, quizá en algún momento nosotros pensábamos que la célula era lo más pequeño que conocíamos. Pero después empezamos a descubrir y a conocer que el átomo a veces es tan pequeño que no lo podemos ni siquiera ver a través de un microscopio, sino que a través de elementos mucho más evolucionados para poder descubrirlo y conocerlo. Y nosotros en la próxima clase vamos a ir conociendo un poco más sobre este átomo, para qué sirve y además dónde más lo podemos encontrar. Gracias a todos estos estudios se ha podido explicar en el día de hoy cómo los elementos se unen, cómo se conforman distintos tipos de materia. Y esto ha ayudado a los científicos, sobre todo en cada uno de los avances tecnológicos, en la medicina, en la ingeniería y en cada uno, ¿cierto?, de estas tecnologías han ayudado para que el átomo les ha ayudado a descubrir, ¿cierto?, nuevas tecnologías, nuevas medicinas y nuevas tecnologías cada vez más avanzadas. Pues bien, ¿qué aprendimos hoy, niños? Les voy a pedir que vayan conversando, ¿cierto?, y interactuando conmigo. ¿Qué
aprendimos hoy día? ¿Qué es el átomo? Pues bien, el átomo es la partícula más, pero más pequeña en la que un elemento se puede dividir sin perder su naturaleza. ¿Qué más aprendimos hoy día? El átomo ha cambiado en su modelo. Desde el primer modelo que nosotros vimos y conversamos, ha ido evolucionando hasta llegar al modelo que conocemos el día de hoy. Gracias a científicos, ¿cierto? Gracias a investigadores que cada vez han querido conocer y saber un poco más, han ayudado y han aportado en conocer un poquito más sobre cada uno de estos modelos, ¿cierto? Como son Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Heisenberg y Schrödinger, que cada vez, ¿cierto?, ellos nos han ayudado a poder conocer un poquito más sobre qué es el átomo. ¿Qué más aprendimos hoy día y compartimos el día de hoy? Que el estudio del átomo ha ayudado en los estudios científicos, en el área de la medicina, en la ingeniería, y también nosotros la hemos podido escuchar más de alguna vez, ¿cierto?, en las películas de ciencia ficción, en donde cada vez nos hemos estado dando cuenta que la ciencia ficción está cada vez más cerca de la realidad de lo que nosotros creemos. Les voy a dar una tarea. Les voy a pedir que en sus cuadernos elaboren una línea de tiempo. Van a dibujar una línea de tiempo en donde ustedes van a ordenar cronológicamente cada uno de los modelos que yo les mencioné recién, con los nombres de los científicos que los descubrieron y los años, ¿cierto? Por eso es cronológicamente, en donde ustedes me van a ubicar el nombre del científico, el modelo que ellos tenían de su modelo atómico, hasta llegar al más reciente y el más actual. Les voy a pedir que, ¿cierto?, que esto lo puedan investigar dentro de sus libros, en el libro del gobierno. También ustedes se pueden ayudar en algunas páginas porque aparecen los nombres de estos científicos y también aparecen los modelos para que ustedes se puedan ayudar para poder hacer esta tarea. Pues bien, niños, espero que les haya gustado esta clase, que la hayan disfrutado y ojalá haya podido activar un poquito ese conocimiento y esa magia, ¿cierto?, que produce el aprender y el conocer. Les voy a pedir que se cuiden, que se protejan, lávense las manos, tomen todos los resguardos necesarios, sigan todas las indicaciones, traten de salir lo menos posible y ya va a salir el sol, chicos. El invierno no dura siempre. Todo va a salir bien y quédense en casa. Cuídense y nos vemos.